Hola, buenas tardes, señoras, señores. Bienvenidos una vez más al Museo del Pescador aquí en el puerto de Santiago del Teide. En este día tan importante, que después de un año de trabajo hemos celebrado el cuarto certamen de pintura Tenerife siglo XXI. Se ha celebrado hace unos días, acaba de terminar en el Parque García Sanabria. En el Parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife, viene con el apoyo del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y varios ayuntamientos que han querido colaborar. Ha sido también importante la participación de distintas empresas de la isla de Tenerife. Y, ¿por qué no decirlo?, la colaboración más importante de todas es el trabajo de 40 artistas que se han incorporado a siglo XXI, que nos obliga un poco a mantener la ilusión, a trabajar cada día un poquito más por el bien de la cultura en Canarias. Como pueden ver, el momento de la cultura en Canarias no está como para echar muchos fuegos artificiales ni muchas celebraciones, puesto que creo que somos la hermana pobre de la palabra mágica esta que han inventado los políticos ahora para entristecer nuestros días. Si bien hay problemas muy, muy importantes en nuestra vida cotidiana, para muchas personas que vemos cómo lo están pasando realmente mal, queremos, pues no sé, de alguna forma contribuir a crear un poquito de esperanza, a crear un poquito de belleza en la vida, que es lo que ustedes hacen, los artistas, cada día, pues con sus creaciones, pues hacen un poquito más feliz a la gente, ¿no? Y esa gente es la que nos importa, la gente es el público en general, que merece todo nuestro respeto y por el cual nosotros trabajamos. También trabajamos por nuestra juventud, por crear nuevos proyectos y por apoyar a todos estos nuevos creadores que van saliendo y darles pues esa plataforma de lanzamiento que es Arte Siglo XXI. En el año pasado, recuerdo que de los 12 meses que han transcurrido, pues hemos hecho 14 exposiciones por toda Canarias. Creo que es un trabajo serio, honesto y deberían tener un poco más de apoyo, y eso lo digo con tristeza, con mucho dolor, porque somos los grandes olvidados de pues en fin, de la política en general y sobre todo, como han visto en la memoria del certamen de este año, que con pequeñas ayudas para callarnos la boca hemos hecho un certamen muy digno, un certamen en el que ustedes han trabajado con mucha ilusión y el cual vamos a promocionar, vamos a ir por toda Canarias, empezamos en esta exposición. La próxima ya está cerrada para septiembre en la Casa Museo del Vino, en el Sausal. A continuación volvemos hacia la zona sur, en la zona de los cristianos, y después posteriormente a Deje, para después volver a cambiar hacia la zona norte, visitando los Realejos y el Liceo de Tahoro, en La Orotava, que es un sitio muy importante donde se valora la cultura. Aquí, en esta etapa que vamos a pasar en este mes de agosto en el Museo del Pescador, pues como pueden ver, con pocos apoyos, con un poco desilusionado, la verdad que es un poco triste ver cómo una vez más presento este acto solo. Y les pido disculpas a todos los artistas que han venido desde muy lejos para ver cómo se les atiende aquí.
Hoy vamos a hacer una pequeña presentación, pero creo como que ustedes son los verdaderos protagonistas, los artistas, y como hay varios de los participantes aquí hoy, voy a pedirles que cada uno de ustedes, al lado de su obra, expliquen pues, un poco el contenido de la misma, el significado del certamen para ustedes, y un poquito la proyección que le significa este próximo año de exposiciones por toda Canarias para después dar el salto a Madrid, Barcelona y si Dios quiere también visitar Torino este año y la invitación de nuestro amigo Horacio Cárdenas, el ganador del año pasado que ahora mismo reside en Cancún y que nos ha invitado a visitar México de su mano. Pues nada, yo agradecerles la presencia, agradecerles a todos vuestra presencia aquí y ahora cada uno hará su presentación. Debo decirles que el Ayuntamiento de Santiago del Teide tiene un pequeño detalle para cada uno de ustedes y en el momento de la presentación de cada uno pues se le hará entrega. Muchísimas gracias, bienvenidos y queda abierto la exposición del cuarto certamen.